Tras desayunos y recoger, hemos salido de Chelmno sobre las 9:15. Nos paramos a repostar en la gasolinera del pueblo que estaba tomada por dos supertractores. Bueno, hemos dejado Chelmno, donde hemos dormido, y vamos dirección a Poznań. Hemos parado en una gasolinera que está totalmente ocupada por los tractores agrícolas de la zona. Seguimos ruta hasta Poznań, a donde llegamos sobre las 12:45, por lo que no hemos podido ver el reloj del ayuntamiento en acción, pero no nos ha importado demasiado ya que es un lugar precioso. Siempre viene un camión cuando empezaba a grabar, perdona, por el Vístula, otra vez. Bueno, hemos llegado a Poznań. La distancia no es mucha, pero hemos venido por unas carreteras que todavía no hay autopistas y son tremendas. Cruzas un montón de pueblos, de cara a un montón de camiones con trailers en una calzada muy estrecha. Bueno, hemos tardado la vida en llegar aquí. Pero bueno, ya estamos en Poznań, vamos a verlo. Hemos aparcado en un parking que está muy cerca del centro, que sale en el Parque Atronay. Luego os ponemos las coordenadas y vamos a ver. Poznań es una ciudad situada a orillas del río Warta, en el oeste de Polonia, a media distancia entre Berlín y Varsovia. Es conocida por sus universidades, así como por su casco antiguo, con edificios de estilo renacentista en la Plaza Mayor. Es una de las ciudades más antiguas de la actual Polonia. Es un importante centro histórico y la capital del Voivodato de Gran Polonia. Algunos historiadores piensan que Poznań fue la capital de Polonia en el siglo X, durante el gobierno de uno de los primeros Niaz de la dinastía de Piastas. En la oficina de información nos han dado un mapa y nos han hablado de la iglesia parroquial barroca, del castillo imperial y del centro de la plaza del ayuntamiento. El ayuntamiento alberga el Museo Histórico de Poznań, con exposiciones sobre la ciudad. En la torrecilla central de la fachada hay un reloj con los famosos cabritos que se cornean. Aparecen siempre a las 12, lo que está relacionado con una tradición del siglo XVI. Todos los días, también a mediodía, desde la terraza de la torre suena el toque de trompeta de Poznania. El ayuntamiento de Poznań fue la residencia de las autoridades municipales hasta 1945. Actualmente se encuentran en un moderno edificio lejos del centro. La Plaza Mayor, en polaco Stary Rynek, era el centro de Poznań antiguamente. La Plaza del Mercado y lugar de celebraciones fue trazada durante la época de la fundación de la ciudad. Es una de las más grandes de Polonia. Aquí fueron erigidas las casas más suntuosas. Son preciosas. Es como de cuento, ¿eh? Sí.
Al sur del ayuntamiento están las llamadas casitas de los mercaderes, con pórticos renacentistas que contienen puestos de venta desde 1535, reconstruidas tras la destrucción de la guerra. La iglesia parroquial de Poznan, es decir, la Basílica Colegiada de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y Santa María Magdalena, es un templo del siglo XVI, considerado uno de los edificios sagrados barrocos más impresionantes de Polonia. Edificada para los jesuitas, presenta tres naves sostenidas mediante columnas corintias y desempeña su papel de presentar a los fieles un anticipo de la magnificencia divina. El altar mayor, de 1727, obra de Pompeo Ferrari, está rodeado de estucos, pinturas y esculturas cubiertas de pan de oro. El castillo imperial de Poznan es un palacio de estilo neorrománico y fue construido entre 1905 y 1913, bajo mandato del emperador Guillermo II, que quería reforzar la presencia alemana en esta región oriental de su imperio con un nuevo centro urbano fuera de la zona antigua. Nos hemos parado a comer en un restaurante llamado Bamberka. Bueno, gordos totamundos por el mundo. Nos hemos parado a comer en este restaurante que hemos pedido comida tradicional. De momento, a esperar. Estos son los pierogis, típicos polacos. Y estos son quesos de por aquí, dicen, no sé.
Y esta es Claudia dispuesta a zamparse todo el queso, ¿no? Hemos comido unos pierogis de venado súper ricos, con un plato de quesos con uvas y frutos secos. Claudia se ha pedido unas costillas y el resto una tabla con un mix de carnes marinadas con verduras y salsas muy rico. Trotamundos gordos por el mundo. Se han aficionado al helado polaco. Gracias. La verdad es que el Palacio Imperial estaba un poquito más lejos y parecía un ex sin castillo, aunque tenía su encanto. Pero la iglesia parroquial era espectacular, toda ella, con sus columnas impresionantes, unos techos labrados y un órgano alucinante. Vamos, parecía que estábamos en Italia. Impresionante. Después hemos caminado por sus calles y todas con unas casas muy bonitas. Y qué decir del ayuntamiento, que es de los más bonitos que hemos visto. Las casas pegadas al ayuntamiento, estrechitas, realmente eran comercios, y luego las casas de alrededor muy muy bonitas, precioso. En fin, un síndrome de Stendhal, también denominado síndrome de Florencia o estrés del viajero, de campeonato. Eso es lo que tuvimos. Después hemos vuelto al auto a descansar y las chicas han ido hasta la Isla de las Catedrales, pero acababan de cerrar la catedral a las 19 horas. Así que se ha visto por fuera con novios y dron incluidos. Salimos a las 19:45 y paramos a hacer compra. Queríamos un Netto para unas galletas de jengibre de magdalena, pero al final ha sido un Lidl y allí también las hemos encontrado. Continuamos rumbo a Alemania. Paramos en una gasolinera para repostar y gastar los slotis y aprovechamos para vaciar el poti y coger agua en la misma gasolinera. Al final, sobre las 23:40, llegamos a un sitio de pernocta que sale en el Park Fortnite. Se encuentra cerca de la frontera con Alemania. Está en plena naturaleza, junto a un lago con su bosque y su playa. Cenita ligera y a dormir, con la pena de que al día siguiente dejaremos este maravilloso país. Que sale por arriba. Lo cual la has llenado mucho, ¿no? No, no la he llenado mucho. Sale por donde no debe. Donde no debe estar. Sí, lo hemos puesto. O sea, que el 46 es la esquina o es. ¿Vamos para allá o qué? ¿Qué estás buscando? ¿Una casa en concreto? No, no, está aquí. Bien. Bueno, estos son los típicos... ¿No quieres? Si te ha gustado este vídeo, regálanos un like y compártelo en tus redes sociales. De esta forma, colaboras a que podamos seguir subiendo contenidos a YouTube. Y suscríbete si aún no lo has hecho. Gracias.